Primero que todo hay que darle gracias a Dios por el apoyo que nos brindó para esta hermosa labor de riesgo y de todas maneras gracias también por el apoyo que la confiabilidad que nos da el mando institucional que nos brindó en cabeza de nuestra jefe, la señorita Teniente Diana y especialmente aquí al compañero Edwin Carrera que sin el apoyo de él tampoco hubiera sido posible nada. De todas maneras, Jota, nosotros nos trasladamos a la ciudad de Cartagena a través de una labor de investigación que estábamos llevando. Y cuando vamos llegando al Carmen de Bolívar nos damos cuenta, primero que todo íbamos que teníamos conocimiento que el niño lo tenía bienestar familiar. Cuando llegamos al Carmen de Bolívar me da por llamar a mi teniente Diana porque ahí es donde conseguimos señal de nuevo los equipos y me dio la sorpresa que el niño se había volado la noche anterior del hogar de paso donde se encontraba. Entonces le digo yo a Edwin Carrera, ¿qué vamos a hacer? Me dice, espera, ya estamos acá, hay que llegar. Entonces la fe que partiendo que le metimos, llegamos a... Y nosotros llevábamos unas bases, dependiendo de donde se estaba monitoreando todo el niño, el entorno que estaba el niño. Llegamos a las 9 de la noche y desde las 9 de la noche fue... Estuvimos hasta las 2 y media localizando el lugar de donde estaba el niño. Dimos con un punto específico, nos fuimos a descansar y a las 6 de la mañana pues nos encomendamos de nuevo a Dios. Y nos instalamos en el lugar, iniciamos a monitorear todo el lugar. Tuvimos dificultad porque es en el barrio Boston y colinda barrio Boston con el Olaya. Y usted sabe, Jota, que pues, ese barrio es muy difícil. Tuvimos inconvenientes pues, con la comunidad, no iban a hacer nada. Pues, gracias a Dios actuamos con inteligencia, que pudimos dar con niños, con ciudadanos, mostrando los volantes muy minuciosamente. Y íbamos avanzando, hasta llegamos a un punto donde nos encontramos con unos adolescentes, no nos querían escuchar, mas sin embargo le ofrecimos dinero, entonces cuando ya vieron el dinero, Jota, los niños ya fueron más equilibrados, no, es que yo lo he visto. Hubo un momento, Jota, donde honestamente dimos un dinero que los niños no volvieron. Nos dieron un celular, lo apagaron, pero le decía yo a Edwin, vámonos de acá que no... Y me decía Edwin Perea, ya estamos adentro, hermano, ya no hay que retroceder. Y verdad, y avanzamos, llegamos a un restaurante y le mostramos el volante a la señora. Y nos dice, este niño comió una papa rellena anoche aquí. Entonces le digo yo, Edwin, es que estamos donde es. Y verdad, y encontramos otros jóvenes y nosotros, un niño que iba a una cicla recogiendo reciclaje, en una carreta, y le ofrecimos dinero, nos escuchó. Y sinceramente, se dio una vuelta y como a los 15 minutos nos llamó, lléguenos a tal parte. Y verdad, llegamos y fue donde nos instalamos y nos recibió una dádiva y fue donde nos llevó, sinceramente, nos dijo, vea, ese niño lo habíamos visto en tal parte. Y llegamos, entró el compañero Edwin, fue el que entró, los niños estaban, en ese momento lo iban a peluquear para transformarlo, le iban a hacer un tatuaje, llegó Edwin, lo reconoció y le dijo, Santiago, te estamos buscando, venimos de parte de tu familia, tú debes regresar con nosotros al valle. Y es donde procedemos inmediatamente a sacarlo y a salir del lugar y hacemos el rescate de Santiago. Cuénteme, ¿el menor con quién se encontraba cuando ustedes llegaron? Él se encontraba en compañía del dueño de la peluquería y otros niños que se encontraban ahí, pero nos dimos cuenta que en el momento había un adolescente que era el que estaba con él, pero en realidad hicimos caso omiso con quién se encontraba, sino que nos interesaba salir de inmediato porque el sector era muy vulnerable. ¿Qué le dijo el menor una vez encontró pues, ese apoyo que ustedes lo estaban buscando y que iban en busca precisamente por parte de su familia? Cuando Edwin le dice que Santiago lo abraza, el niño inmediatamente se sorprende. ¿Por qué? Porque no nos conoce. Y cuando Edwin le dice, vengo de Valledupar de parte de tu familia, el pelado la verdad que nos manifiesta que no quiere volver a casa, que le dice a Edwin que no quiere volver a casa, pero más sin embargo le dice a Edwin que tienen que acompañarnos. Y es donde procedemos, Jota, como te digo, a sacarlos del lugar. Hay información, lógicamente, que no se puede entregar, pero hay algunos problemas por los cuales el menor no quiere llegar a su residencia. Sí, yo diría, Jorge, que el menor necesita de valoración psicológica, necesita, hay que valorarlo, porque aquí hay algo muy interesante, Jota. Las causas de por qué el niño se va a su casa y de por qué no quiere regresar nos deja mucho que pensar.